Melide sigue conmocionado por la pérdida de Víctor Reyes Severino, una nueva muerte súbita en un deportista que resulta muy difícil de predecir. Era un rapaz dos reconocidos como sanos, non era un rapaz de malos hábitos ni malas costumbres, un rapaz moi sano, moi deportista, facía moita pesa, moito fitness, e todas as semanas xugaba unha pachanga con os amigos, que precisamente foi onde lle deu onte o infarto e onde, bueno, pues ocurrió a desgracia onte precisamente. El pabellón de Melide no cuenta con un desfibrilador, un aparato que puede resultar fundamental en situaciones tan críticas como esta, y no lo tiene porque su elevado coste hace que los concellos se replanteen su compra. Cada concello ten unhas limitacións económicas que non se poden solventar. Cando foi de época de Puerta, que foi o caso que empezou a falarse deles, había os de casi 1 millón de pesetas, entón era totalmente inviable. Ahora hai nos moito máis asequibles, pero seguimos tendo o problema de que son todavía moi caros. Los clubes y asociaciones deportivas reclaman estos aparatos como básicos en todas las instalaciones que cuenten con un número elevado de usuarios. Sin embargo, llegar a este punto parece todavía complicado.